Amenazaron a la vendedora y después de robar la encerraron en el baño. El sábado, cerca de las 11, entraron dos ladrones a un local de la calle Moreno y amenazó con un cuchillo a la dueña. Se llevaron en total dos celulares, una PC y ropa. Cuando se fueron dejaron encerrada a la mujer. Difícil escribir con los ojos llenos de lágrimas, qué pena me da Bariloche, mucha tristeza e indignación, escribió la hermana de la propietaria del local de indumentaria ubicado en Moreno frente al hospital, a través de las redes. Lamentó lo ocurrido y expresó la angustia que representa que de repente ingresen dos delincuentes con un arma blanca y amenacen encerrando en el baño a mi hermana, ¿cómo explicarles lo que se siente? Agradeció que a su hermana no le hicieron ningún daño físico, aunque por supuesto que no fue lo mismo psicológicamente hablando. No creo que sea una experiencia linda que te amenacen con un cuchillo y te encierren en el baño. Expresó su indignación por el tiempo que se tomaron para robar y encima dejaron encerrada a su hermana. No solo se robaron toda la plata de la caja, la computadora, tres celulares, rompieron una cámara de seguridad, se cansaron de robar ropa de las perchas y estanterías, y hasta les dio tiempo a elegir su talle y, por supuesto, elegir hasta el color de la prenda que se llevó cada uno puesta.